voy a luchar por conseguir el amor de mi pareja. Voy a luchar por recuperar la relación con mi pareja. Voy a luchar porque me es infiel y quiero que esté conmigo. ¿Para qué luchas? El amor no tiene que ser una lucha. La lucha te lleva a un desgaste energético, emocional, físico, mental, espiritual, económico. Entonces deja de luchar. Si una persona no quiere estar contigo, en lugar de buscar cómo hacerle un amarre, suelta a esa persona, ¿vale? Suéltala. Si realmente amas a una persona, porque de pronto me dicen, es que lo amo tanto que me cuesta tanto trabajo dejarlo ir. Y la pregunta que yo les digo, ¿realmente lo amas? ¿O es aferre, te estás aferrando, o es ego, tu ego herido, o es miedo? Si realmente amas a la persona, como dices, ¿por qué no la dejas ir? Cuando realmente amamos, buscamos que los demás sean felices. Cuando realmente te amas, tú buscas ser feliz contigo. Entonces, cuando no hay amor de verdad, buscas esclavizar a la otra persona, pero no te das cuenta que cuando esclavizas a la otra persona, te estás esclavizando a ti misma. Ojo para aquellas personas que hacen amarres, ¿vale? O que han sido amarradas. En el nivel 2 hacemos también un ritual para quitar desamarres conscientes o inconscientes que hayas llegado a hacer o que te hayan hecho. De pronto estas relaciones que nomás no logras salir y no sabes por qué y dices, es que ya no lo amo y es que además me trata súper mal, pero aquí sigo y realmente no lo amo y no sé por qué sigo aquí, es porque hay un amarre. Entonces hacemos rituales para desamarrar, ya sea consciente o inconscientemente.